Bueno, el principal síntoma de apnea del sueño en los niños es el ronquido. El ronquido es ese sonido que se produce por el paso turbulento de aire a través de una vía aérea estrecha. Usualmente ese ronquido viene acompañado de esfuerzo para respirar en las noches, de episodios en los que el niño deja de respirar una o varias veces a lo largo de las noches, de pocos segundos a muchos segundos. Un sueño inquieto, se mueven mucho, pareciera que no descansaran adecuadamente. Eso también se puede manifestar con síntomas durante el día, con problemas para despertar en la mañana, dolores de cabeza frecuentes, alteraciones en el comportamiento, en la atención, en dificultades para ganar peso, dificultades para crecer y dificultades para aprender. Bueno, para enfocar el tratamiento, primero hay que hacer un estudio completo de cuál es la causa de la apnea del sueño. En los niños, usualmente las causas de la apnea del sueño es porque tienen las amígdalas y las adenoides grandes, pero adicionalmente los niños suelen tener bastantes problemas de alergias y de gripas a repetición. Entonces, el tratamiento realmente va a estar más enfocado hacia la causa de la molestia y esto puede ser algún medicamento, ya sea tomado o aplicado en la nariz, lavados nasales. En algunas ocasiones es necesario hacer procedimientos quirúrgicos como cirugía de amígdalas y adenoides. Y en algunos casos especiales, el tratamiento de la apnea del sueño debe ser durmiendo el paciente con una máscara que le va a ayudar a mantener su vía aérea abierta durante las noches. Bueno, la apnea del sueño en los niños es una condición que debe ser tratada porque genera bastantes consecuencias a mediano y largo plazo. Un niño que no duerme bien es un niño que no descansa adecuadamente y los niños deben estar completamente descansados para poder tener un desarrollo adecuado en todas sus actividades diarias. Adicionalmente, en estos momentos en los que cesa la respiración en la noche, los niveles de oxígeno en la sangre bajan. Y las áreas del cerebro de los niños que se encargan de la atención, de la concentración y de la memoria son muy sensibles a estas bajas de oxígeno. Eso hace que con el tiempo estos niños presenten los típicos síntomas de alteraciones en el aprendizaje, en la concentración, en la atención. Y adicionalmente, la apnea del sueño pone a trabajar el corazón y los pulmones extra y con el tiempo pueden verse afectados. Bueno, el ronquido no es un chiste, el ronquido va más allá de decir que ronca como un camión y ser el chiste de la casa, porque realmente la apnea del sueño y especialmente en los niños es una condición que tiene consecuencias. Entonces es muy importante estar pendientes de la calidad del sueño de su hijo, de por dónde respira, si respira predominantemente por la nariz o por la boca, si ronca, si tiene pausas. Y ante la más mínima sospecha que hay un problema en la forma en que su hijo respira en la noche, consultar con un pediatra o con un otorrino calificado.